Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que nos encanta ver a casi todas las mujeres, a mí al menos, me gusta mucho verlos, y se trata de las últimas compras de maquillaje que he realizado últimamente. Si a ti también te gusta ver esta clase de vídeos, te invito a que te hagas una buena taza de café o de té o de lo que a ti más te guste, te sientes un ratito en tu sillón favorito y así disfrutarás doblemente de este vídeo. ¿Estás preparada? ¿Sí? Pues venga, que comenzamos. Bien, y en primer lugar, lo que voy a enseñaros son unas compras que realicé en MAC, ya que hace un mes, más o menos, o mes y medio, estuve en una MAC Technique. Para las que no sepáis, las MAC Technique son unos cursos que imparte MAC con las tendencias de cada temporada. En esta ocasión fue la temporada de otoño-invierno y el curso lo llevó a cabo José Ojeda, que es el director artístico de MAC aquí en España. Para asistir a estos cursos hay que sacar un bono que cuesta 45 euros y que luego puedes, una vez que terminan las clases, puedes canjearlo por productos de la marca. Yo lo primero que cogí fue una sombrita que ya llevaba pensada desde casa porque hace tiempo que quería tener y al final por unas cosas u otras, nunca, siempre que iba a MAC nunca me la llevaba. Y es la Uninterrupted. Y es esta sombra tan preciosa en un tono mostaza que para ahora, para esta temporada, es ideal. Para hacer ahumados queda súper bonita. Os voy a hacer un swatch aquí en la mano para ver si podéis ver bien el tono. Ahí, queda preciosa. Me gusta muchísimo esta sombra. Otra de las cosas que me llevé fueron estos dos Fluid Line. Uno es en el tono Atomic Ore, que es este dorado. Ajá, os voy a hacer aquí aquí en la mano para que veáis. Es un tono doradito. Mirad, está ahí, no sé si lo podéis ver bien. Y yo lo utilizo sobre todo para delinearme la línea del agua, porque me gusta mucho cómo queda el dorado en la línea del agua, da muchísima luz. También me llevé este otro, que es el Water Willow, y es un verde musgo precioso, que este lo utilizamos en el curso y me encantó cómo se veía, por eso lo cogí. Es así. Ahí os lo dejo, ¿veis? Muy bonito, es un tono precioso. En el curso hicimos un maquillaje con un ojo ahumado en tono topo y luego delineamos con este verde y quedaba fantástico. Otra de las cositas que cogí en MAC fueron este labial y este gloss. El labial es en el tono cherise, es de textura satin y es este tono nude, pero con un subtono amarronado que se lleva muchísimo ahora en esta temporada. Y voy a ponerlo, a ver, por aquí. A mí me gustan mucho los labiales de textura satin porque quedan muy jugosos en el labio. Es muy bonito. Y para acompañarlo cogí el gloss, que es de los Mineral Eyes, y es en el tono Ripe o Sunshine. Y es este de aquí. Lo pongo aquí al ladito del labial y os lo enseño ahora mismo. Ahí está. Y la verdad es que los dos juntos quedan súper bonitos. Además, el gloss no es nada pegajoso y se lleva muy bien en el labio. Y para terminar con las cositas de MAC, os voy a enseñar este cream color base, que fue lo último que cogí, que es en el tono Hush y que es precioso. Los cream color bases son unos iluminadores en crema, aparte tienen otras funciones. Yo lo utilizo muchísimo en novias porque da una luz muy bonita en el rostro y además a ser un formato en crema no se ve nada artificial, sino que se funde muy bien con la piel y quedan maravillosos. Eso en cuanto a MAC. Ahora os voy a enseñar unas cositas que cogí un día que estaba por Primor.
Y en primer lugar os enseño los Soleil Tan de Chanel, que son estos bronceadores en crema que tiene Chanel, que son tan conocidos y que a mí me encantan. Los uso, bueno, son así, me imagino que ya todas los conoceréis. El olor de Chanel es súper rico, tiene un olor a todos sus productos como a perfume muy delicado, a mí me gusta muchísimo. Y estos bronceadores me encanta utilizarlos sobre todo en invierno porque tienen un tono muy suavecito, muy bajito y entonces se funden fenomenal para hacer el bronceado. Me gustan muchísimo. Y también de Primor y otra cosita que tenía ganas de tener y que aún no había probado son los meteoritos de Guerlain. Son los meteoritos de Guerlain, son unas perlas iluminadoras y la verdad es que estoy encantada con ellas. Desde que las compré las utilizo prácticamente todos los días. Dejan una luz súper bonita en el rostro. Bueno, vienen en esta cajita tan preciosa como veis. Y cuando lo abrimos me pasa lo mismo que con los bronceadores de Chanel, que tiene un olor, pero súper rico. Lo que pasa es que esto no huele a perfume, huele como a los caramelitos de Violeta, pues así me huele. Y para los meteoritos me cogí la brochita para aplicar, que en realidad no deja de ser una brocha de polvo, sí que yo tengo 100.000 brochas. Pero la que tengo para aplicar los polvos me parecían demasiado grandotas para como a mí me gustaba aplicar los meteoritos. Entonces aproveché, vi que en el mueble de Guerlain también tenía la brochita y me la llevé. Viene en esta fundita preciosa de terciopelo negra. Guerlain, pues ya sabéis que tiene un packaging súper cuidado. Y luego la brochita en sí es así. Es que es buenísima. Viene con el manguito blanco, la virola plateada y es súper suave. Además, distribuye, es cierto que no deja de ser una brocha como cualquier otra de polvos, pero distribuye muy, muy bien los meteoritos. Estoy muy contenta de haberla cogido. Bien, y otro día que estaba por el centro, pasé al Corte Inglés y me pasé por el stand de NARS porque quería coger varias cosas, entre ellos este colorete de NARS, que es el Taj Mahal, y que me imagino que ya sabéis de qué colorete se trata. Es este tan precioso que tiene NARS, a mí me parece uno de los coloretes más especiales que tiene. Es en un tono naranja butano que a mí particularmente, como soy morenita, me favorece bastante. Os voy a hacer aquí una muestrecita. ¿Veis? Pigmenta, bueno, ya sabéis, la pigmentación de los coloretes de NARS es brutal. Y aquí en la mano os enseño. Mirad qué bonito, es precioso. Y otra de las cositas que cogí en NARS fue esta sombrita, que es la sombra Galápagos. Y que también seguro que todas conocéis. A ver, aquí. Las sombritas de NARS. Bueno, el packaging es que es buenísimo porque es tan chiquitín que parece de juguete. Y la sombrita es así, es este marrón tan bonito con miles de destellos dorados que es precioso. Y que con esta sombra tengo pensado haceros un tutorial para estas navidades, que creo que os va a gustar. Es súper chula, me encanta la sombra esta, queda preciosa. Os voy a hacer, bueno, aquí veis también, y lo pongo aquí al lado del colorete para que veáis. Ahí está. Muy bonita. Bueno, y ya para terminar con las compras, este mismo día que estaba por el centro, después de salir del Corte Inglés, decidí, perdón, darme una vuelta por Sephora. Mala cosa. Y me hice con estas cositas. En realidad iba a ver la paleta Chocolate Bar de Too Faced, que también conoceréis todas.
porque tenía muchas ganas de tenerla y claro, fui a mirarla y al final pues salí con ella. Y es esta paleta tan chula, que es de colores neutros, muy bonita y que tiene un olor a chocolate que dan ganas de comérsela. No os hago swatch de las sombras porque no es una paleta que sea de actualidad y me imagino que ya todas estaréis hartas de ver muestras, swatch y de todo de esta paleta. Ese mismo día en Sephora estaba lanzando el nuevo colorete que había sacado la marca Benefit, que es el colorete Mayoret, que es un colorete en crema. Y que, por cierto, en mi blog tengo una reseña hecha de este colorete, o sea que si queréis pasar a verlo, allí tendréis más información. También de las cositas que os he mostrado antes de MAC, también tengo en el blog hecha una reseña. Abajo luego os lo voy a indicar todo. Y bueno, el colorete es así. Es un colorete precioso en un tono melocotón que queda súper bonito. Y que podemos llevar o bien solo o bien podemos aplicarlo y encima poner otro colorete y lo que hará será aumentar la intensidad del otro colorete que pongamos. Os voy a hacer un swatch, no sé si este lo vais a ver muy bien, es así ese tono melocotón y aquí veis, es súper bonito y la cajita es que es preciosa, parece como un cupcake o algo así, no sé, a mí me encanta. Y bueno, pues nada más, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado mis compritas. Si es así, darle a me gusta. Y nada, os espero y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!